uno de los usuarios. Cuando se den estas nuevas tecnologías, lo que esperamos es que haya también más competencia al haber nuevos operadores y que esas tarifas tiendan a bajar solamente por la competencia. Si se llegara a dar alguna de esas causales que está dada en la ley, nosotros como comisión pues tendremos que hacer la intervención, pero es un proceso, digamos, que es natural de desarrollo y en el que pues nosotros estamos comprometidos ya de acuerdo con ese nivel, de manera tal que si vemos necesaria alguna intervención sobre eso en el futuro o alguna revisión, con toda seguridad la vamos a hacer. Aló. Sí. Bueno, nuevamente Moisés Fraguela del Ministerio de Comercio e Industria del Panamá, Dirección General de Comercio Electrónico. Y quiero ver para ver si puedo tener un marco para poder comparar la legislación panameña con la colombiana, para ver si en Panamá la ley que regula el tema de comercio electrónico, que es muy similar a la de Colombia, solo que veo que la de ustedes es mucho más reducida que la nuestra la hicieron mucho más extensa, habla de las obligaciones de los operadores de redes y proveedores de acceso y obliga a los operadores de redes, inclusive cuando una autoridad requiera ordenar que dicho prestador bloquee el acceso a contenidos ilegales o que vayan en contra de la moral, por decirlo así. Si existe tal prohibición en Colombia, en alguna norma legal o… ¿sí? Existe, no la menciono aquí por tratarse, digamos, como de un tema muy específico de neutralidad, pero en efecto ya se han tomado medidas normativas que van orientadas a que se obligue a los operadores a que cuando ellos detecten contenidos que no sean apropiados, en los términos que usted lo menciona, ellos están en la obligación de bloquearlo. Por supuesto, digamos, la normatividad, y me vale la pena también mencionar una cosa, en Colombia tenemos una ley de comercio electrónico desde el año 1999, que abarcaba muchos ámbitos, y aquí, digamos, solamente estamos tocando uno de ellos. El reto está es cómo volver ese marco legal algo práctico, y creo que ese es como el objetivo en el que todos estamos trabajando. Por supuesto, eso implica desarrollos específicos como este de neutralidad, las disposiciones de calidad que hemos adoptado y muchas otras cosas que pues es necesario que abordemos en el futuro. ¿Alguien más? El señor. Buenos días. Acaba de tocar un punto interesantísimo, ¿no? Y que ha sucedido en Colombia. Cuando bloquean contenidos, ha sucedido el caso de que hoy por hoy, con el IPv4, un IP se comparte con cientos de sitios web. Entonces, tuvimos un caso de que una compañía bloqueó un contenido porque estaba violando un derecho de autor, ¿no? Totalmente válido, pero bloqueó el IP, al mismo tiempo bloqueó una serie de empresas que compartían ese IP. En Colombia, ¿ya han mejorado esa regulación para que bloqueen el dominio a nivel de dominio y no a nivel de IP? Ahí hay, digamos, como dos aspectos. Lo primero es, en estricto sentido, el bloqueo, como usted lo menciona, se debe estar haciendo en este momento a nivel de dirección, y eso genera los problemas que usted está mencionando, que es, si yo estoy utilizando una dirección para identificar varios dominios, entonces, pues, al bloquear la dirección, todos quedan bloqueados. Ahora, el punto es, si se sigue utilizando ese esquema, se abre una nueva discusión, que es cuándo vamos a comenzar a implementar el IPv6 para dejar ese tipo de restricciones de lado, que es lo que pues ya los mismos operadores nos han mencionado a nosotros. Lo que le puedo decir es, nosotros como Comisión de Regulación y como ente técnico entendemos la problemática y es algo sobre lo cual nos estamos aproximando a través de todo lo que se llama un estudio de lo que se llama recursos de identificación en general de telecomunicaciones. Es algo que estamos haciendo actualmente en la comisión. Debo mencionar aquí también que estos temas de IP, dominios, no han sido directamente tratados por nosotros, son temas que han sido más abordados por el mismo Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y con toda seguridad, pues para solucionar esto y no quedarnos en ese tipo de restricciones, vamos a tener que trabajar los dos conjuntamente, ya sea ellos en todos los aspectos que esto implica, digamos, en lo de discusiones y todo esto, y nosotros como soporte técnico, o nosotros en un momento dado pues poder adoptarlo,
pero en este momento digamos que es algo que sigue abierto como discusión y que pues vamos a tener que abordar muy rápidamente. El problema es de fondo, en síntesis, no es algo que vamos a poder bloquear así de entrada y posiblemente estas problemáticas se sigan presentando, pero la solución pues tenemos que comenzar a construirla entre todos. Bueno, muchas gracias. Aquí creo que hay otra pregunta. Última pregunta, por favor. Gracias. Le quería preguntar una cosa con relación al reglamento de telecomunicaciones internacionales, porque con relación a la privacidad de los contenidos, me preocupa mucho porque a nivel empresarial se maneja mucha información, como derechos de autor, secretos profesionales, ese tipo de información, y hemos visto ahora con el escándalo que hubo de la interceptación de correos por parte de Estados Unidos a Brasil y a Colombia, entre otros países, que no existe esa seguridad. ¿Este reglamento internacional sí contempla eso y Colombia no lo suscribió? Yo no conozco en detalle cuál es el contenido del reglamento en particular. Lo que pensaría de entrada es que no se llega a ese nivel de especificidad y se debe mantener mucho en el ámbito de los principios. Ahora, ¿qué ocurre? Independientemente de que si la discusión se dio o no se dio en su momento y si Colombia estuvo a favor o en contra, por encima de todo eso existe ese principio básico que usted enuncia, que es el de la privacidad. El tema es que con lo que nosotros estamos viendo hoy, y pues no es un problema nacional, sino que es un problema global, estamos viendo que todos en absoluto tenemos unas fallas en ese ámbito que vamos a tener que abordar y que posiblemente las soluciones que nosotros podamos abordar locales, ya sea de que cómo proteger nuestros propios contenidos o cómo proteger los contenidos de una empresa, eso no va a ser necesariamente la única solución. Vamos a tener que buscar medidas que sean mucho más amplias y transversales. No me puedo quedar en mi solución individual, más allá de yo mismo como usuario ser muy precavido con lo que estoy haciendo en la red, porque también tenemos que reconocer nosotros que como usuarios a veces también enviamos información que no debería estar allí. Hay un balance entre las dos cosas. Tiene que haber, por supuesto, herramientas de seguridad y tenemos que reforzarlas mucho en el país. Yo soy el primer convencido de eso. Lo otro es discusión internacional y acuerdos hasta donde sea posible, pero hemos visto que no es fácil. Y lo otro es conciencia de usuario. En todos esos elementos tenemos que trabajar. De lo contrario, creo que va a ser muy difícil. De hecho, es un tema muy difícil. Antonio. Por tiempo es mejor... Si de pronto nos comparte, ¿sí? No, déjeme Antonio, que ya ahorita lo bajaron. Ay, sí, qué pena, entonces, sí, la vez pasada también lo... Buenos días, Antonio Medina, presidente de la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet. Quisiera iniciar diciéndole a Nicolás de que en dos oportunidades hizo mención a ciertas posiciones que se están adoptando a nivel internacional como posiciones radicales. Uno pensaría que, por ejemplo, quienes defienden un Internet libre y abierta podría considerarse una posición radical, pero también es una solicitud ciudadana de acceder a esos servicios y contenidos de manera abierta y libre. Tanto así que lo que mencionaba Eduardo Santoyo hace un momento, de lo que está ocurriendo en el Foro de Gobernanza de Internet en los próximos días, está adquiriendo un peso enorme por la fuerte participación que se está dando hoy de la sociedad civil. Entonces, eso en primera instancia. Tal vez el segundo tema es si la discusión en el país se ha dado, yo creo que todavía no se ha dado, su conferencia... muy importante, muy oportuna, se le reconoce, pero me da la sensación de que todavía no se han dado las condiciones para crear un escenario nacional de debate de estos temas. Podría uno decir lo que está ocurriendo en la UIT o en la FCC y se ve como muy lejano todavía a lo que creo que debemos estar discutiendo en el país. Una de las últimas comunicaciones que yo recibí